Okay, you guys, good afternoon. I'm sorry for the delay. I wasn't able to attend on time because I had an inconvenience with my phone. I lost my phone. I left it at the Uber and the guy didn't give it back to me. I'm sorry. So I promise I will catch up later at some point. Okay, so the first exercise today is another pronunciation exercise. So I want you to send an audio pronouncing this, removing the F sound, ¿ok? Quiero que me manden un audio de estas seis pronunciaciones eliminando el sonido de la F en off, ¿ok? Para seguir ligando sonidos. Es decir, what kind of movies, ¿ok? Que no suene la F. What kind of books? She spends a lot of time, ¿ok? No sound, no F sound, ¿ok? These six repetitions here, okay? These six repetitions. All right, excellent. And then another audio with you answering these questions. What do you do during the week? What do you do on the weekend? Okay? No, I'm sorry, we actually did that one. So now let's begin with... with unit 11, okay, object pronouns. So the personal pronouns, which are this list here, I, he, she, it, we, you, and they have an equivalent when they become the objective of an action, okay? Todos los verbos tienen como objetivo algún pronombre. Por ejemplo, si yo digo ayúdame, el objetivo de esa ayuda, pues soy yo. Por eso sería help me. Si el objetivo de la ayuda es mi abuelita, o sea, ella sería help her, ¿ok? La pronunciación es así. Me, him, her, it, us, you, and them. Para ellos, y siempre se encuentran después de un verbo, ¿ok? You will always find it after another verb. Miren el ejemplo. How often does your boyfriend call you, ¿ok? He calls me every night, ¿ok? He calls me. ¿Hacia dónde está dirigida la acción de hablar? Hacia mí. Él me llama. Entonces, estas... let me see, 9 repetitions, okay? You need to find the verb and specify what is the objective of the action. For example, how often do you use your computer? Okay, el verbo es usar. ¿Qué es la cosa usada? La computadora. Por lo tanto, es un it que va a ir después del verbo usar. Use it. Entonces repito, o sea, con esto en mente viene así. Ok, use it. Ok, una vez más. How often do you use your computer? Ok, I use it every day. Muy bien, ¿ya entendieron? I use it every day. Ok, manda por favor video de tu pantalla realizando estas 9 repeticiones. Ok. Ahora, continuando con el asunto de la pronunciación e integrando ahora estos adverbios de frecuencia, vamos a hacer otras cuantas repeticiones, otras 6 repeticiones, ¿ok? Dice así, miren este ejemplo, does Cameron usually, ¿ok? Usually equivale más o menos al 90% de las veces. No es siempre, es usualmente. Does Cameron usually study in her room? No, she rarely studies. Remember, esto es algo que ya vimos la vez pasada. Hay que poner mucha atención cuando sea he, she o it de hacer que el verbo termine en S. She rarely studies in her room. She usually studies in the library, ¿ok? De nuevo, estas 6 repeticiones, esta vez integrando algún adverbio de frecuencia, depende del número de veces. Como quiera, aquí el ejercicio te lo va a decir, never, rarely, never, ¿ok?
para practicar esas. Never y readily. Bueno, ¿qué hay de las demás? Las demás vamos a integrarlas aquí. No, la vamos a integrar la que sigue. ¿Dónde está el que sigue? Ok. No aún. Lo vamos a hacer eso juntos el día de mañana, martes, ¿ok? Hasta aquí entonces van ya 3 audios. El cuarto y último audio va a ser... Ok. No, de hecho sí, vamos a hacer este otro que es... sacarle los opuestos, ¿ok? A lo que nos describan aquí. Mira el ejemplo. Dice, do you have quiet neighbors? No, we have noisy neighbors. Son los opuestos. Fíjate aquí cómo quiet y noisy son perfectamente opuestos. ¿Ok? Vamos a hacer este ejercicio. Con los opuestos. Aquí en este caso te habla de un brother. Ok, do you have a sister? No, I don't. I have a brother, ¿no? Lo opuesto. Muy sencillo también. 9 repeticiones. Envíenlas en cuanto tengan una oportunidad. Voy a escribirles ahorita en la plataforma para explicarles esto mismo. Saludos.